¿Cuál es? Mi gente, aquí estamos en Crazy Dance. ¿Por quién? El Hipiquito. El Hipico Loco, mi gente, abriendo el año 2023. Y a la Jíngara en el 1900, que yo no. ¡Bacalao! ¡Huele! Oye, aquí hay hoy. Saladita de bacalao, esto está rico hoy, mi gente, abriendo el año 2023, ahora sí. Dan Rivera, el Hipico Loco en Crazy Dance Sports, en tu canal y en el mío de YouTube. Mi gente, ay, recuerden siempre el like. Hey, usted ve el programa de hoy abriendo el año, a ver qué pasa. Un likecito, no entiendo, pues no tiene el like. Pero tiene por lo menos una suscripción para que usted reciba ahora cuadramos bien. Recibe el programa, usted lo ve, lo chequea, tan tan. Un comen, vale. Mira, existe esto a ti, el ojo estaba todo biloteado, las gafas estaban biloteadas, ese ya que no pega con la camisa. Pues esas cosas pueden decir. O el programa hoy no me gustó, porque los cabros que dicen, muy último llegaron. Claro, no aparecieron. Algo pasó aquí. Algo pasó, ¿verdad? Pues tranquilo. Estas gafitas son especiales para ustedes en el día de hoy. ¡Feliz Año Nuevo! Aquí estamos. Tengo a Junior aquí. Ya la perdón. Cosa es que comenten, que comenten. Sí, que comenten. Lo que sea, pero que comenten. Seguro que mira, aquello está mal, esto está... Yo mejoro todo aquí, espérate ese caso. ¿Cómo le gusta esto? Bien, ok, la gafita. Quitamos aquí la gafita, ya espérate un momento. Porque si no, no veo, mi gente. Directamente de Miami. ¡Mira! ¡Ándale! Un pan la carrera de Goldstream Park, que esto es terminando aquí, arrancando para allá. Para el Goldstream. Arrancando para el Goldstream. Terminamos aquí y vamos para el Goldstream Park. Esta mañana tempranito allí metí en el hipódromo, que eso sí que vale. Ay, Dios mío, madrugó yo a las 4 de la mañana obligado. Mira, mi gente, tengo el hipódromo de Santa Anita. Goldstream Park. ¿Y quién es este? Ya que no veo, yo. Ácolo. Tengo a Ácolo el día de hoy. Y Puerto Rico, tengo también el clásico Berserker. La persona que tiene como 80 años. ¿Se acuerdan de Berserker? No tanto. 25 o 40 años, ¿se acuerdan? Así que estaremos corriendo, estaremos seleccionando ejemplares en Camarero, Puerto Rico, específicamente en el clásico, ¿ok? Que me voy en el clásico, me voy. No tengo mucha respiración hoy, I'm sorry. ¡Ay! Así está Otto, gozando allá. Otro está gozando. Se fue de viaje. Se fue de viaje. No sale por ahí también. Bueno, mi gente, vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a comenzar rápidamente porque está hablando mucho ya. Ya comienzas a hablar y ya se me quita la cara. Hoy es 31 de enero. Volvemos enero primero. Ok, es que tengo el viejo aquí. Del 23. Oye, venga, que esto del fútbol. ¿Con quién más los Dolphins? Que yo tengo aquí los Dolphins y todo votado. Los Dolphins están en 8 y 7, todavía matemáticamente tenemos break. Hay break. Okay. Vamos con los Patriots hoy. Con New England. Pero es que los Patriots están en la misma cosa, mira. Ahí están toditos en lo mismo. Con los Jets, hay un jabón aquí. En el West es que está la cosa buena. Con los Chiefs y los Chargers. Exacto. Que están dominando, ya tú sabes. Tranquilito. Y en el área norte, los Bengals, 11 y 4, los Ravens están ahí que... ¿Quién tú crees que va para el Super Bowl este año? ¿Qué equipos? Ahí... ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿A qué huele? En verdad. ¿Los Dolphins estarán ahí? Los Dolphins con un milagro puede ser. Mira para allá, qué fanático. Hay que ser sincero. Voy para allá, estoy buscando información. Vamos a comenzar con los cuadritos rápidamente. Vamos a comenzar con Puerto Rico. El hipódromo de Puerto Rico, la saludito a Sánchez, ¿no? El timbalero, José Sánchez. Estuvo anoche compartiendo y esa cosa, y a John, ¿cómo se llama? Ajá. Anthony, ¿cómo se llama? El hermano. Lionel. Y Ángelo. ¿Quién fue el otro? Estaban toditos allí. Una pandilla en la fila que decía que esto. Si fueran todos para el programa de mañana, qué felicidad. Y la gente que está afuera por ahí, que están guilladitos, pues ya invito, bregamos con ustedes. Y para lo del hipódromo, espere que yo me estaba ahí por la mañana. Dice, ¿quién es el hipico loco de ustedes? Y yo hacía. Ajá, calladito. Yo hacía. Ah, mire, ¿cómo están las cosas? Y él acá, ¿qué le digo? Háblate algo ahí, olvídate de eso. Mi gente, sobreviviendo. Vamos rápidamente a Santa Rita. Digo, Puerto Rico. El Pictri de Puerto Rico. Y comenzamos con la quinta carrera. Tengo por aquí, déjame ver, 7 y 9 en la quinta. ¿Qué es esto? Este hombre ya comenzó de Puerto Rico también a lo loco. ¿Ah? 7 y 9. Aquí son los aprendices, Junior.
este año que están aumentando los aprendices. Principio de mes. Ya había aquí un mes, ya usted sabe más o menos quién es quién y vámonos por el para abajo. Y recuerden que siempre se los digo a la familia, a los padres. Si sube usted el talentito, el talento que tiene, este montar caballo, y ese fuiquiti, que venga a probar suerte acá en Estados Unidos, como dice la Ortiz, con J.L., Ortiz, Franco, toda esta gente. Sí, hombre, me ensaya. Bombasque, mira cómo está Bombasque en California, que eso es uno ahí, llevamos los 20, 60 mil años montando. Y ahora está que muchacho, todos los trainers detrás de él. Hay que montar, Bueno, mire, pásela bien, disfrute lo que tenga suerte, que le salga todo bien a todos los jinetes nuevos. Y mire, cuando tenga un break, usted ve pues su porvenir. ¿Ok? Bien. Vamos aquí. Santa Lina, no, Puerto Rico, 79, dos aprendices, aquí está. Está Zambrana y Eric Monserrate, que ya me dicen que ese va a ser uno de los que va a sobresalir rápidamente en el año. Monserrate. Ok, me suena. ¿Cómo está Monserrate? ¿Se acuerdan? Allá para los 80 para allá. ¿Cómo está Monserrate? ¿Eh? Ok. En la sexta carrera, tengo el número 2, Barbosa. Otro aprendí que y vuelvo con Eric Monserrate, el 9, otra vez. Dos 9. Quinta y sexta con el 9. Entonces la sexta 2 y 9 y la séptima 7 y 9. Ok. Y en la séptima carrera. Oye, ven acá. Mira que quiero el Picasso de esta carrera. Tengo 10 y Picasso. Quiero el número 11 hoy. Déjame ver. Ah, se va Solía. Sí, vámonos con el Picasso. El Picasso se va. ¡Ay! ¿Quién es ese? El número 10. Miss Ubinas con Javier. Papito, el número 1 es Top Runner. ¿Eh? Para vencer ese, al número 1. Bueno, yo me arriesgo. Lo mío es chequear la carrera. No viene corriendo mal. Así que se puede colocar cerquita del paso. Y ya los 500 está dominando. ¡Ey, ey! No exagere. En los 300. Ok, los 300 vale. Ok. El ganador del clásico hoy. Clásico versus Jet. El número 10. Miss Ubinas. Terminamos con Puerto Rico. Esto lo queda. Vamos rápidamente a donde Junior. ¿Tenemos algo para allá? Todavía. Vámonos con Santanita. Santanita, esto, 8 carreras en el día de hoy. Es por la tardecita, tienen tiempo por la noche ver un par de carreritas. Vamos a tener por aquí 8 carreras, pero yo voy a recomendar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreritas de Santanita. ¿Ok? Vámonos con el número 1, el de Bravo. En la primera carrera. El de Bravo, número 1. A mí me gusta, yo le voy a decir una cosa, hay un par de hipódromos aquí, tengo 3 hipódromos en el día de hoy. Y está el Retiro, están los caballos retirados, no tengo ni que explicarle ni un backup, ni sustituto, nada. Se va en blanco. Hay un hipódromo, que es de Ángulo, que me voy con la trifecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreras, trifecta. Porque me asusto con la superfecta, porque si van 3 caballos en una carrera, o van 4 caballos, ¿qué voy a hacer? O 5 caballos. Porque hay muchos retiros en el día de hoy, se los adelanto. Veren a Coltrin Park, veren a Acuelo y veren a Santa Anita en el día de hoy en cuanto a retiros. Está bueno, eso se ve bien. ¿Sí? Echala para acá, un poquito de sí, para respirar ahí. Gracias. La familia, papito. Elizabeth, la familia. Dame el tope. Tiene la cocina encendida, Está rico, ¿no? La cocina está encendida así. Bueno. 1-3-4. En la primera de Santa Anita. Junior, la tercera no tengo, ni la segunda. ¿Qué hago? El American People me dijo, esta mañana, era la cuarta de Santa Anita. ¡Hey! ¡Four race, Santa Anita! Ya, they don't speak Spanish, boy. They talk English. And I don't talk English, but they're Spanish. Okay? Buena gente. De combinecho. Gente buena, que te ve. Pues American People, four race. Santa Anita, atiendan bien, allí en Orlando también, gente de Jacksonville, Orlando, Miami, toda esa gente allá, en el Hayalay, atiendan bien los American People there. Four ways, 4-2-5. Trifecta. Trifecta, ¿qué es eso? Trifecta, sí, trifecta. En Spanish, trifecta, ¿ok? ¿Dónde están? ¿Ok? 4-2-5 in the four ways. Good. And the five ways, 1-4-5-6. 1-4-5-6, fifth ways. ¿Qué quería esta? Sí. La sexta. Ok. Vamos a hacer algo aquí. En la cuarta, 4-2-5. En la quinta, 1-4-5-6.
estamos cuadrados. Vamos para encima. Este cobre ya me tiene loco aquí. Vámonos con la sexta. ¿Qué sexta? Sexta en español. Spanish. Okay. El que monta Hernández, esto, para vencer este ejemplar. No, este no. Strike se va, strike ahí. 4, 2, 5. Pues si lo va a virar 4, 5, 2. O box. Mira, box. ¿Qué tengo viral, ni viral, ni viral? Box. 50, 50 chavos, 50 chavitos. Manda. Esa es la sexta. En la séptima, 200 mil papeles. Clásico grande. El que monta, ay. Mais me. Tiene como 60 años y todavía está montando. Está montando muy bien todavía. El que monta va a speed. 7, 6, 2, 3. Con básquet aquí. Aquí vamos. ¿Verdad? Ok. 7, 6, 2, 3. Esta es la séptima de Santa Anita. Y la octava. La octava. Andale. Aquí es que. Ditori, 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 Ditori. Un cantacito aquí para cerrar. El 1, el 7, nada. El 1 y el 5, nada. 1 y 7. Con el 2. Y el Nández, el número 5. Ese es Santa Anita, Santa Anita. Santa Anita. Sí, sería 1725. La cerraca, ¿cómo es la cerraca? La cerraca, ¿qué digamos? Cerraca. ¿Cómo es que dicen cerraca? 1725. Vamos a nada con Golfing, para todavía nada. Yo tengo el aquí. Con el Golfing, con el Golfing. Oye, mi hermano Sesto, ¿cómo está LeBron James? Oye, tuviste anoche a LeBron James, mira. ¿Anoche qué? Está. Ya. Y ándale. LeBron siempre va a ser LeBron. Una asistencia tremenda. Y acá cuando LeBron venía de frente y un wikitín, tacatín. Ajá. Y después cómo se celebró. Mira, ¿cómo es que hacen? Ahí está, como Superman. Mira. Aquí, rápido aquí. Aquí los Lakers. Aquí están los Lakers, que soy yo. No, tremendo carácter. Hoy hay dos juegos buenos. Ah, por la noche. ¿Cuáles? Celtic con los Nuggets. Celtic y los Nuggets. Y los Nuggets. Y están jugando los Bulls con los Wizards. ¡Ay! Eso es tremendo jueguito. A las 8. Después, obviamente, después que los Dolphins ganen. Con los Wizards. Con los Dolphins ganen hoy. Después que los Dolphins ganen. Chao. Oye, a mí me gusta esto porque el esperanza es muy bien. Sí, yo creo. Es un fanático de verdad. De verdad. ¿Y qué tú me dices de los Miami? ¡Ah! María, esos también están ahí. ¡Ah! Yo soy bien local. Miami Heat. Y los Dolphins. Miami Dolphin y los Jacksonville y Tampa y los Buccaneers y escucha eso. Los Marlins en el béisbol. Los Marlins en el béisbol. Este de Florida. De donde sea. Full. Vamos para dónde vamos ahora, para el gol. Vamos para Goldtrim. Para Goldtrim. Goldtrim Park. Ese es el que me gusta. Este es el que le gusta a usted. Tercer evento. 1-3-4. 1-3-4. ¿Qué es eso, bro? Tírate algo más. Y explícate el algo por aquí, dame ver. Déjame ver aquí, que está lo loco, esto bueno, esto está lo loco aquí. Ahí está, ahí está. Está el programa aquí, por si acaso. Ah, está lo loco aquí. Vamos con el 2. El 2. El que monta J.L. Ortiz. ¿Ok? El número 2. Voy a completar. Es que aquí hay mucho. Va a haber mucho. Chequen los retiros. ¿Ok? Tercer evento. Cuarto evento, 3, 5, 7, 9. Estamos hablando de World Trip Park. 3, 5, 7, 9, World Trip Park. ¿Ok? Mi gente en Tampa, chequen allá, o en Tampa. Ay, vamos para acá. Aquí debe haber como 100 retiros, Junior. En la quinta. Yo me voy a mostrar que yo chequeo cuando termine el programa. Que no tuve tiempo de ver y después no contestan el teléfono, esta gente para decir más. Pues esta mañana me decían, sí, hay una, dos o tres carreras. Ahí lo sé. En la quinta, estoy seguro que van a haber retiros, pero a tomillón. Y en la, ¿qué otra carrera? La novena. Va a haber retiro ahí, que pendiente. En la quinta me voy con el 10, el 7, el 6 y el 2. Castellano, cuarto candidato, pero mucho cuidado con él, mucho cuidado. Para mí ganar de Joel, el 10. O sea, tengo el de Sae, 10, 7, 6, 2. Paco López, sí, Paco López, número 6. Paco López, déjamelo ahí tranquilito, a Paco López. La séptima carrera, no hay tantos caballos, pero hay retiro aquí también. El de Joel me dieron nada, el de Joel no lo van a retirar nunca, porque el de Joel ya está oreja de allá. Esto viene del hipódromo, usted. Esta oreja del hipódromo de Golden Park. El 3, el de Joel. Ok. Con el 5, el de Alvarado, no, si de vuelta no fuera a meterlo. ¿Tú viste ayer? Ayer no, el viernes. Alvarado. Que yo dije. Tremendo. Primer candidato, mira. Riquitín, en la falla. Tremendo carreón. Y si no me lo pillan, mira, por 10, muchacho. 3, 5, 6, 7. ¿Y la nena? Está dormida. Está dormida.
Se durmió la nena, se durmió la nena. 3567 en la séptima de Goldfield Park. La novena, 150 papeles. Aquí tengo, vuelvo con J-Lo. Otel Ortiz, el número 2. El número 2. En la novena. Ay, no me venga con el 8, ahora volvemos con Irak. No, no, Irak es tercero, segundo es el de Sai. El 5. Sería 2, 5, 8 y el de Gafalioni. ¿Qué número es Gafalioni? El 12. Y donde esté el 12, esté el 11. Está. ¿Verdad? Donde esté el 1, esté el 7. Te lo estoy diciendo, dos números solamente quiero que ustedes tengan aquí siempre. Dos. Si quieren chequear, chequen aquí. Buscan Hipódromo Country Park el día viernes o jueves, vamos a ver todas las carreras, dónde está el 1 y el 7, dónde está el 12 y el 11, y ustedes chequen ando, por razón está contento el hombre, por razón está feliz, no, está triste. Mire, la novena, 2, 5, 8, 12, y el que pueda, 12, 11, yo soy el primero, pero si yo voy a dar 5 caballos en la carrera, estoy haciendo esto porque hay retiros en este evento, ¿ves? Ya lo saben, ya lo saben. Pero la legal, su perfecta es 2, 5, 8, 12. Bien, ok. La décima, facilito, es 3. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Y ve que programa es este. Wrestling. Pues sí. Dance Sports. Olímpico, loco. ¿Ah? En YouTube. El nombre lo dice. Facilito, en YouTube. Un poquitito. Se le nombre el año aquí, mira. Tranquilito. Vamos para donde, Jimmy. ¿Qué tenemos allá? Los Hits que ganaron anoche, tú estás preguntando, ganaron 126 a 123. Y me dijiste del Super Bowl, ajá, para mí que se van. Vamos a ver. Mira. Con el permiso de los fanáticos, dale, por ahí va Buffalo y los Phillies. Se queda todito en el este. Los Phillies están jugando muy bien. Y Buffalo, yo creo que le llegó el año de ellos. Con el respeto de los Dolphins. Pero seguimos las esperanzas prendidas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que este año de verdad no está. Ahora, ¿este muchacho jugará hoy? Tuga no puede jugar. No puede jugar. Lo pusieron en el de eso de la protección lista, de inválidos. De la lista de lesionados. No, no, de lesionados. No puede. Tremendo problema. Ahora hoy tenemos a Bridgewater de Miami. ¿Sí? El tipo es de Miami, lo está jugando con Miami y hoy esperamos que saque la cara por él. Así es la vida, papá. Así es que los Dolphins este año, vamos a ver qué pasa. Vamos, qué pasa. Falta poquito ya, estamos en la semana número, ¿qué? 17. 17. Uy, ay, ay. Como pique el perro. Ajá. Vámonos con Acuedo y nos vamos. Vámonos con Acuedo, mi gente. 1, 4, 5. Esto es rapidito. Acuedo, 1, 4, 5. Trifecta. Trifecta, porque acá hay retiros también. En la cuarta, 3, 4, 5. Usted añade si le gusta el... Vamos para encima con la superfecta. La cuarta, 3, 4, 5. La sexta carrera, quinta no, no se retiro ahí, no retiros, pocos ejemplares, ahora sí, pocos ejemplares, estamos claros en eso. Sexto evento, 2, 3, 1, y el 1 con el 1A, el 1A. Séptima carrera, el hijo loco pensándolo bien, hizo un cambio drástico aquí, cambio del 2 al 5, ¡ale! Fuerte el cambio, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, en la séptima y el octavo está quitado. Esto es quitado. 3, 6, 1. 3. 3, 6, 1. Y la novena, muchos ejemplares. Para jugar una trifecta hay que pensarlo porque aquí tiene que aplicar la suerte. Porque tantos ejemplares aquí, cualquiera de ellos puede colarse. Entonces tú sacar solamente 3, difícil. Ahora para la banca, de Win, Place and Show, es más fácil. Ahí está. Ahí está la jugada hecha. 11, 6, 11, 6 o 11, 7. 11, 7, 3. Lescano, 11-7-3 en la novena carrera de Acuado. Mi gente, ¿se acabó esto? Vamos. Ya. Sí, nos vamos ya. Bueno, vamos, mi gente. Lo bueno dura poco. Échale. Y échale la bendición a su público. Dios los bendiga a todos. Eso es bien importante. Que me los cuide bien en el año. Mucha salud, prosperidad, que la pase como tiene que ser. Todas las bendiciones que puedan para ustedes. ¿Okay? Esa es la que es. Y yo estaré pendiente ahí, siempre tratando de animarlo y cosas así. Y ustedes con su programa favorito, que debe ser Crazy Deport. No viste lo que dije, lo que tiene. No. Que debe o puede ser tu programa favorito. Y eso, ¿verdad? Ustedes se buscan la boronita y cuadramos. ¿Ves? Con una cosa. Con un simple gracias, ¿verdad? Eso vale. ¿Ah? Ahí está. Así que, mi gente, comenzando el año, pasenla bien. Estaremos con ustedes mañana, lunes.
Mañana es lunes. Mañana habrá carreras. Tengo que chequear eso. Y es feriado en Estados Unidos. Es feriado también, así que debe haber carreras. A ver si mañana estoy tempranito con ustedes. Y ustedes, mire, va a ser bien. Eso es lo más importante, ¿ok? ¡Suerte! ¡Vámonos!